El día de hoy vamos a confeccionar un precioso diseño. Se trata de un enterizo para bebés de 6 a 9 meses. Vamos a utilizar tela, puede ser vichy, cuadros rojos o puede ser también tela en camisería. En esta ocasión estoy utilizando vichy, es una tela ligera, muy fresca y muy bonita. Cortamos guiándonos del patrón parte delantera y parte trasera con el aumento. Acá está, con el doblez de la tela por acá. Al final del video podrán visualizar con más detalle las medidas de este patrón para que ustedes mismas puedan realizar este precioso diseño. Para la pechera también realizamos el patrón y lo cortamos guiándonos de este patrón. Acá está, cortamos la tela. Así, cortamos dos para que vaya forrada esta pechera. Exactamente igual que estas medidas, por supuesto, le colocamos también el centímetro para la costura. También cortamos esta parte que son los faralaos, los vuelos, tanto para las mangas como para la pechera. Cortamos los rectángulos con esas medidas y cortamos en curva las puntas. También tenemos por acá los faralaos para las mangas y también tenemos los tirantes. Todas estas medidas se encuentran en el patrón. Muy bien, ya teniendo las piezas previamente cortadas, retiramos el patrón. Al final vamos a visualizarlo con más detalle. Vamos a unir las piezas, vamos a iniciar con el cubre pañal. Acá lo tenemos, vamos a encarar estas partes principales, así. Y vamos a realizar costura recta acompañada de overlock por laterales. También por la parte de la entrepiernas. Hemos realizado por todo el contorno overlock y costura recta por laterales, también por la parte de la entrepiernas, parte baja y en la parte superior de este lindo cubre pañal también realizamos costura con overlock. Luego de realizar esta costura vamos a ubicar la parte de la pretina. Para ello tenemos por acá una franja, tiene el mismo largo que esta parte superior y de ancho tiene 9 centímetros. La cortamos exactamente igual, la cual vamos a doblar justo a la mitad, luego de unir por el extremo. Dentro de esta franja vamos a ubicar este elástico. Este elástico tiene la siguiente medida. De largo tiene 47 centímetros y el ancho es de 3 centímetros de este elástico. Vamos a unir los extremos, así. Y vamos a realizar costura doble por acá para fijar bien y formar un aro. Vamos a colocarlo dentro de esta franja. Muy bien, vamos por paso, ya cerramos las puntas, las unimos del elástico, también cerramos esta parte, vamos a doblar a la mitad. Ahora sí vamos a introducir dentro de esta franja o pretina el elástico, así. Vamos a realizar costura recta sin pisar el elástico, muy cerquita, y vamos a ir deslizando el elástico, pasando costura recta por todo el contorno. Hemos realizado la costura de la pretina, por acá la tenemos. Fíjense qué bonito quedan estos ruches al realizar la costura sin pisar la elástica. Así nos va a quedar esta franja, muy bonita, estira, es muy cómoda. Y para ubicarla acá, vamos a voltear hacia la parte principal. Vamos a ubicar la unión, acá está esta costura, vamos a colocarla con la costura del lateral. Vamos a realizar costura por todo el contorno. Hemos realizado la costura. Muy bien, acá ubicamos la pretina. Luego de colocar esta pretina, así para que ajuste en la cintura, vamos a colocar los refuerzos acá en la parte inferior del cubre pañal. Para realizar los refuerzos, vamos a ubicar esta franja de tela para cortarla dejando 1 centímetro de cada lado. La colocamos así para tomar la medida y cortamos. Muy bien, vamos a cortar dos, una para la parte trasera y otro para la parte delantera. Son dos rectángulos. Muy bien. Y lo vamos a colocar de esta manera. Estos rectángulos son unas franjas que miden 8 centímetros de ancho y el largo, dejando 2 centímetros de uno de cada lado. Realizamos este refuerzo donde vamos a colocar botones y ojales.
o broches. Vamos a tomar medida así y vamos a realizar costura por los lados. Por acá, también del otro lado. Muy bien, hemos realizado la costura por los laditos de estos refuerzos. Luego de esta costura volteamos y nos van a quedar así. Vamos a voltear este también. Podemos voltear, planchar para obtener un mejor acabado. Vamos a sacar las puntas con la tijera. Luego de tener estos refuerzos así, vamos a ubicarlo acá, así. Encaramos partes principales y realizamos costura recta y overlock por acá, para luego voltear y realizar un pespunte por acá. Hemos realizado la costura fijando así este refuerzo, donde podemos colocar botones, ojales o broches. Realizamos costura recta y overlock. El paso siguiente es colocar la parte del elástico. Por acá tenemos este elástico finito, uno de los más finos, y vamos a medir 22 centímetros de largo. Vamos a cortar dos, uno para cada pierna. Y vamos a ubicarlo acá. Vamos a cortar primeramente estos dos elásticos que miden 22 centímetros de largo cada uno. La elástica es fina ya que queremos que arruche de forma suave porque lo vamos a colocar en la parte interna. Vamos a subir centímetro y medio del orillo y a partir de allí vamos a colocar este elástico así. Vamos a ir estirándolo y pasando costura en zigzag o costura recta para atrapar este elástico y nos queden unos lindos ruches. Recuerden, centímetro y medio de distancia. Muy bien, fíjense qué lindura. De esta manera queríamos que nos quedara. Un arruchado súper suave, muy bonito y muy cómodo. Ahora vamos a doblar esta pestaña hacia atrás y vamos a realizar el pespunte por acá. Luego de realizar el pespunte, vamos a ubicar botones y ojales. Vamos a colocar tres botones y tres ojales en la parte trasera para cerrar esta parte inferior. Muy bien, acá tenemos los tres botones. Podemos ubicar el tamaño, color y forma de los botones a gran variedad de nuestra preferencia. Utilizamos tres blancos, podemos utilizar también el rojo, jugando con la combinación de colores. Ahora vamos a trabajar con la parte de la pechera. Por acá la tenemos, recuerden que nos guiamos del patrón para cortarla. Son dos, ya que va forrada. A esta pechera le vamos a colocar unos faralados por los lados. Por acá tenemos los faralados, las medidas se encuentran, recuerden, en el patrón. Vamos a realizar costura con overlock por la parte de la curva. Vamos a cortar este hilo sobrante por acá. Realizamos la costura con overlock por la curva, también del otro lado. Y en la parte recta vamos a realizar una puntada alta, la puntada más alta de la máquina, para alar el hilo y obtener unos ruches a medida de la pechera. Lista la costura, ya tenemos los ruches, acá está. Realizamos costura con overlock en el orillo y vamos a separar por acá, uno para cada lado. Muy bien. A medida de este lateral vamos a ir ajustando, distribuyendo bien estos ruches de estos lindos faralados. Ubicamos el hilo que vamos a alar para los ruches. Muy bien, ubicamos el hilo, vamos a irlo deslizando así a medida del lateral y lo vamos a colocar así, desde este extremo hasta este extremo. Vamos a realizar costura para fijarlo, costura recta. También del otro lado, encarando por supuesto las partes principales. Lista la costura, ya tenemos esta parte completa. Acá está, parte interna. Fíjense qué bonito nos queda, así. Ahora vamos, luego de realizar esta costura, vamos a encarar la otra parte. Recuerden que es forrado.
La encaramos por acá y vamos a extendiendo bien estos paralados. Vamos a realizar costura por laterales, cerrando esta parte de laterales, también esta parte superior. Hemos realizado la costura por todo el contorno, a excepción de esta parte. Ahora vamos a voltear. Recuerden que estamos trabajando con la pechera de este precioso enterizo para bebés. Para bebés de 6 a 9 meses. Acá lo tenemos. Fíjense qué bonito nos queda forrada la pechera. Recuerden planchar para obtener mejores resultados. Ahora vamos a realizar unos pespuntes. También es importante retirar la puntada alta con la cual realizamos los ruches. Retiramos el hilo. Extendemos bien esta parte para realizar el pespunte. En esta parte vamos a realizar también los ojales. Acá tenemos los tirantes y los faralados de los tirantes. Acá está. Uno para cada lado. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Por la parte curva vamos a realizar overlock y por la parte recta puntada alta para obtener unos ruches. Lista la costura. Fíjense qué bonito nos quedan estos ruches. Son unos ruches los cuales vamos a colocar dejando 5 centímetros al tamaño de los tirantes. Vamos a irlos distribuyendo, estirando poco a poco, alando el hilo. Este lindo enterizo pueden realizarlo en cualquier tipo de tela, color, estampado. Puede ser tela rígida, como lo estamos realizando en esta ocasión. También es funcional con tela stretch. Muy bien, los colocamos del mismo tamaño ambos ruches, ambos faralados. Acá tenemos los tirantes. Vamos a ubicar la parte principal así y vamos a realizar costura recta desde este extremo hasta esta parte inferior, dejando aproximadamente 5 centímetros acá sin faralados. A partir de allí vamos a realizar costura recta del otro lado también. Lista la costura, acá la tenemos. Fíjense qué bonito nos queda, dejando un espacio de 5 centímetros en la parte inferior. El paso siguiente es abrazar esta parte y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a doblar los faralados, podemos colocar alfileres así para dejar atrapaditos y nos queden forrados estos tirantes. Vamos a realizar esa costura en ambos lados, cerrando esta punta. Muy bien, luego de realizar la costura vamos a voltear. Volteamos el tirante, fíjense cómo nos queda atrapadito el faralado y nos queda forrada. Muy bonito. Esta parte la tenemos cerrada y la otra punta nos queda abierta. La vamos a cerrar ahora con overlock o zigzag, porque vamos a realizar un pespunte por todo el contorno del tirante. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar del otro lado. Muy bien, lista la costura, realizamos un pespunte por todo el contorno, costura recta y cerramos esta punta que estaba abierta. Tenemos acá los dos tirantes. En estas puntas vamos a colocar los botones. Tenemos dos botones rojos un poco más grandes que los que colocamos en la parte inferior del cubre pañal. Son botones medianos, color rojo. Podemos colocarle también blanco, jugando con la combinación de colores de nuestra preferencia. Vamos a realizar unas puntadas para fijar estos botones. También podemos colocarle broches. Luego de ubicar los botones en esta punta, vamos a ubicar ahora sí los tirantes al cubre pañal. Lo tenemos por acá.
vamos a colocarlo con costura en la parte trasera. Lo vamos a colocar un poco inclinados para que nos quede cruzada la parte trasera de los tirantes. Así cruzamos esta parte y vamos a realizar costura recta para que nos quede cruzada esta parte trasera. Muy bonito. Pendientes de que los faralados nos queden hacia afuera. Lo vamos a ubicar en esta pestañita que nos quedó por acá. Lista la costura, colocamos de forma inclinada los tirantes para que nos quede cruzado en la parte trasera y de esta manera nos va a quedar en la parte delantera los botones. Vamos a realizar por acá la costura de la pechera. Por acá la tenemos, recuerden que quedó forradita, le colocamos los ojales en la parte superior. Acá lo tenemos, fíjense qué bonito. Al planchar nos queda muy bonito el acabado. Ahora para ubicarlo lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a colocarlo sobre la costura de la pretina. Hemos realizado costura recta. Fíjense cómo nos queda. Así. Costura recta. Muy bonito. Esta pechera la fijamos por acá. Realizamos también una costura para acá para que no se vaya a doblar. Así. Y en la parte superior donde colocamos los ojales vamos a ubicar los botones de esta manera. Luego de realizar los ojales abrimos ese orificio al tamaño del botón y de esta manera podemos ajustarlo. Podemos ajustarlo en la parte de los tirantes, también podemos colocarle abriendo en la parte inferior. Fíjense qué belleza, qué lindura de enterizo para bebés de 6 a 9 meses. Ahora lo más importante, los patrones lo vamos a ver a continuación. Acá tenemos el patrón de este precioso proyecto, el enterizo. Pueden realizarlo ustedes mismas ubicando un pliego de papel y guiándose de estas medidas que les vamos a indicar. Vamos a realizar primeramente los márgenes, línea vertical y línea horizontal. Colocando un punto en la unión de las dos líneas, este va a ser nuestro punto de partida. Desde este punto hacia adentro vamos a medir 17 centímetros y colocamos un punto. De este punto vamos a bajar con línea recta midiendo 13 centímetros y colocamos un punto. Desde el punto inicial vamos a bajar largo total de la parte delantera, 24 centímetros. Colocando un punto, hacia adentro medimos 4.5 centímetros y colocamos un punto. Este punto lo unimos con línea recta por acá. Luego este punto trazamos una línea semicurva uniendo con este punto de acá para obtener parte delantera y el doblez de la tela por acá. Parte delantera más pequeña. De este punto vamos a bajar 4.5 centímetros colocando un puntico. Hacia adentro también medimos 4.5 centímetros al igual que acá, colocando un punto. Luego de este punto trazamos línea recta uniendo estos dos puntos para obtener así la parte trasera. Es un poco más larga, un poco más ancha. Con el doblez de la tela por acá. Con este patrón vamos a cortar parte trasera y parte delantera del cubre pañal. Para la pechera tenemos también el patrón por acá, que va en la parte superior. Vamos a trazar márgenes, línea vertical y línea horizontal como base. Luego de este punto vamos a medir en la parte superior 8 centímetros y colocamos un punto. Luego bajamos 19.5 centímetros, colocamos un puntito por acá y hacia adentro medimos 10 centímetros. Trazamos línea recta. Este punto lo vamos a unir con una línea semicurva, un poco inclinada acá, con la parte superior. Vamos a colocarle a estos patrones el centímetro para la costura. Por acá va el doblez de la tela, son 2. Recuerden que la pechera va forrada. Va dobladita la tela. Vamos a colocarle unos vuelos a esta pechera. Los vuelos de la pechera miden 30 centímetros por 5 centímetros. Esto es para la pechera, dos rectángulos. Para los tirantes vamos a cortar dos franjas de 30 por 9 centímetros cada uno. Los volantes o los faralados para los tirantes miden 55 por 8 centímetros cada uno. Son estos que tenemos acá.